can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes a Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Welcome fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big bang. Wherever there's a hang, you'll find a Spider-Man. Just about to call for backup. I think I'm it. Lead the way. We'll be right behind you. Heads up, boss. No podemos negar que hay un antes y un después de la serie de juegos de Batman Arkham, la cual nos demostró que los juegos de superhéroes pueden ser grandes éxitos y simplemente juegos con alta producción y calidad. Y no es que nuestro amigable vecino Spider-Man no tenga buenos juegos en su haber, pero en los últimos años había sufrido de lanzamientos bastante mediocres, por no decir culeros. Por lo que las expectativas con este lanzamiento exclusivo para la consola de Sony eran muy altas. Comenzando con la historia, Insomniac Games tomó la excelente decisión de no contarnos el origen de nuestro héroe una vez más, pues ya la conocemos hasta el hartazgo. Y qué hueva tener que ver a Peter chillar por el tío Ben una vez más. En cambio, nos encontramos con un Peter Parker que lleva 8 años siendo Spider-Man, acaba de salir de la universidad y ya tiene una larga historia en Nueva York. La historia comienza con la captura del magnate criminal Wilson Fisk, mejor conocido como el Kingpin, el cual Peter le lleva el rastro desde hace algunos años. Y después de un para nada sutil arresto, la policía y Spider-Man sienten que por fin habrá un poco de paz en la ciudad, sin darse cuenta que esto le abriría las puertas a un nuevo grupo criminal conocido como The Demons, por lo que Peter deberá descubrir los terribles planes de este nuevo grupo criminal y detener a su líder, el Mr. Negative. Como ya sabrán por los trailers, Mr. Negative no es el único villano en el juego, pero personalmente no quiero entrar mucho en detalles para no arruinarles el giro de la trama. Si eres fan de Spider-Man, como por la mitad del juego ya sabrás que está por venir. Pero a pesar de eso, la historia está tan bien lograda que te vas a emocionar cuando lo veas. Uno de los logros más importantes de la trama es que no solo estamos viviendo una historia de Spider-Man, sino que también de Peter Parker. Vivir su doble vida y conocer su trabajo o sus relaciones con la tía May, Mary Jane o la jefa de policía Yuri Watanabe hacen que esta historia se sienta como leer un cómic del superhéroe. Hablando de sus relaciones, Peter no estará solo en su aventura, pues personajes como Mary Jane juegan un papel muy importante, al punto en que hay secciones jugables con ella, pero ya llegaremos a eso más adelante. Creo que Mary Jane es uno de los personajes que recibieron de los mejores tratamientos por parte del equipo de desarrollo, pues tiene una personalidad bien construida y fresca a lo que estábamos acostumbrados. Olvídense de la damisela en peligro. En general, la historia me encantó. Disfruté cada momento de ella. Sabe en qué momentos alocarse y en cuáles bajar el ritmo. Estoy fascinado con el universo que ha creado Insomniac Games. Y después de ese final, ya estoy ansioso por saber cómo continuará la trama en la secuela. Así de cabrón está. Pero lo que seguramente quieren saber es cómo está el gameplay, cómo se siente el websling. Y me complace anunciarles que en esta parte del juego cumple cabrón. El excelente trabajo y detalle en estas mecánicas lo hicieron una de las experiencias de gameplay más satisfactorias del año. Supo superar el websling visto en el tan aclamado Spider-Man 2. Algo que me gustó mucho es que en sí esta mecánica es sencilla, pues se enfoca principalmente en dos botones nada más, pero tiene tantas variables que no lo hace monótono, así que nunca dejó de ser divertido columpiarse entre los rascacielos de Nueva York, además que puede llegar a ser difícil de dominar.
En este apartado no hay queja alguna. Insomniac, te la rifaste cabrón. Pasando al combate, seguramente creerán que es una copia de lo visto en la serie de Batman Arkham. Y es obvio que el equipo de desarrollo tomó nota del mismo. Pero fue para crear algo que se siente muy diferente. Que se siente como Spider-Man. Pues el combate es muy veloz y acrobático. Con énfasis importante en la telaraña, objetos en el entorno y distintos gadgets que le darán diversidad al gameplay. A esto le ayuda la buena variedad de enemigos que te van a obligar a usar movimientos específicos o tomar ciertas estrategias. Otro aspecto importante es la barra de focus, la cual irá subiendo mientras peleamos. Esta tendrá dos usos. La primera es gastarla para hacer movimientos que acabarán con un enemigo de un golpe. Y la otra es curarnos, por lo que deberás saber administrar esta barra para que no te den en la madre tan rápido. También existe la opción sigilosa, la cual no está a la altura de Batman, pero funciona bastante bien. Incluso te hará encontrarle usos distintos a los gadgets. Hablando de sigilo, el título en ocasiones bajará de ritmo y te pondrá en la piel de otro personaje como Mary Jane, donde te enfrentarás a niveles de sigilo bastante rudimentarios, que más que nada tienen un propósito narrativo. Algunas veces se ponen creativos, pero no voy a negar que en ocasiones sentí que solo entorpecían el flujo y ritmo de la acción. Como es de esperarse, en este juego subimos de nivel para mejorar nuestra barra de vida, la barra de focus, obtener nuevos movimientos con puntos de habilidad y, lo más importante para mí, desbloquear algunos de los 28 trajes extras que trae el juego. ¡Muah! ¡Así se hacen las cosas, chingao! Estos trajes son más que simples skins, pues cada uno desbloquea un movimiento especial, que incluso puedes intercambiar entre trajes. La libertad que le dan al jugador para armar al Spider-Man que más les guste es un aspecto muy ganador. Sin embargo, no todo es perfecto, pues muchas misiones secundarias no llevan a nada realmente. Unas estarán ligadas a tramas de personajes conocidos de la franquicia, pero son muy pocas las que tienen un peso verdadero. Además de que en algunos momentos te encontrarás con pequeños puzzles científicos que están coquetos las primeras tres veces, pero después dan mucha hueva. Visualmente se ve de huevos. La ciudad de Nueva York está llena de color y detalles. La cantidad de peatones y autos hacen que la ciudad se sienta viva, ya sea de día, el atardecer o la noche iluminada por espectaculares. Siempre hay un paisaje que apreciar. Sin embargo, algo que se me hizo bastante estúpido y raro es que el juego no tiene un ciclo de día y noche. Entiendo que los desarrolladores no querían que esto arruinara la lógica de tiempo en la trama, pero al final te dejan cambiar entre día, atardecer y noche en las estaciones de investigación, y qué hueva estarlo cambiando. Simplemente no entiendo por qué no agregaron esta opción al final del juego. Las animaciones faciales están de 10, todos los personajes son bastante expresivos, además de también tener muchos detalles, ya sean los diseños de los villanos o hasta la tela del traje de Spider-Man son de admirar. No por nada la gente ha encontrado una pequeña obsesión con el modo de fotografía. Personalmente me gustó el rediseño que el estudio le dio a los personajes y sobre todo a los villanos, pues tienen una vibra clásica con un nuevo estilo de Insomniac. Obviamente los peatones no tienen el mismo nivel de detalle, pero cumplen su función de hacer montón y que realmente se sienta como una gran ciudad, así como palomas, ardillas, ratas, aviones y demás detalles que se agradecen. Es más, hasta puedes ver a través de las pinches ventanas de los edificios, y eso está cabrón. Nunca había visto que hicieran algo así en un juego de este tipo. Desafortunadamente, sí llegué a toparme con unos muy ligeros bajones de framerate en los momentos más locos. Nada grave. Supongo que son problemas que los ricachones que tengan un PlayStation 4 Pro no lo van a notar. Finalmente tenemos el apartado de audio. En cuanto a las composiciones musicales, no pudieron quedarle mejor al personaje. El tema principal es muy bueno y destaco la música que suena mientras te columpias por la ciudad. Le da ese toque cinematográfico que solo te emociona más mientras juegas. Las actuaciones de voz son muy buenas, pues cada personaje suena como debería de sonar. Ninguna se siente molesta o fuera de lugar. Obviamente me refiero al doblaje original, o sea en inglés. Pues, como he dicho en repetidas ocasiones, no soy fan de los doblajes, y este no es la excepción. Pero, sepan que el juego está completamente hablado al español. Lo culero es que no sé por qué carajos no te dejan escoger el idioma desde las opciones como debe ser, sino que debes cambiar el idioma desde tu consola. Tache para Insomniac Games. No me gusta esto.
Spider-Man es mi superhéroe favorito, y estoy más que contento de ver que por fin tiene el juego que se merece. Sí, no es un juego perfecto, pero a pesar de sus ligeros defectos, yo amé el título de principio a fin. Su historia, personajes y gameplay fueron todo lo que pude pedir de este ambicioso proyecto de Insomniac Games. Sin duda es un título que ya se ganó su lugar en mi lista de lo mejor del 2018. Estoy tan complacido que ya quiero saber qué tienen planeado para la inminente secuela. En fin, otra gran exclusiva para el PlayStation 4, y el mejor juego de Spider-Man en la actualidad. Spider-Man fue desarrollado por Insomniac Games y distribuido por Sony de forma exclusiva en el PlayStation 4. Si te gustó este video, no olvides compartirlo, darle me gusta, comentar, suscribirte, así como checar el resto del contenido del canal. Esto fue Player Perception, nos vemos en la próxima.